Les voy a hablar de lo que es A-Frame. ¿Alguien ha usado Unity para 3D? ¿Blender? ¿No? ¿Sí? Bueno, de lo que les voy a hablar es de un framework como tal, no es un software. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que se realiza con este framework. ¿Ustedes creen que, con qué creen que está hecho? ¿Qué creen que necesitamos para hacer eso? ¿Unity? ¿Qué más? ¿JavaScript? ¿Qué más? ¿C#? ¿También? ¿Lo creen? Bueno, si usan Unity, sí necesitan C#. Pero bueno, ahorita ya está muy de moda el tema de lo que es realidad virtual. Y todos lo están haciendo. Y lo están haciendo independientemente con diferentes, ya sea con Unity o con Blender. Pero eso nos impide un poco a las personas que no sabemos, y me incluyo, a las personas que no sabemos utilizar esos programas. Yo una vez intenté usar Unity y fue para crear unas escenas para un juego en 2D y me perdí. Completamente me perdí, al final sí saqué las escenas, pero igual al último es como cuando terminas tu código y dices, ¿qué hice aquí? Ya no supe qué pasó aquí, me dormí, creo que se tecleó solo y lo terminé. Bueno, ahorita lo que se tiene es un framework que hace todas estas escenas. Este framework fue realizado por algunos desarrolladores de Mozilla, hicieron todo un equipo y que también otras grandes empresas están colaborando para hacer este framework. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque ahora hay muchas empresas que controlan todos estos, justamente todos estos programas que tenemos que usar para realizar todos esos ambientes. Lo cual es, tenemos que hacer instalaciones. Y las instalaciones, ¿cuánto tiempo nos toman? 5 minutos algunas, 2 minutos algunas, otras de hasta hora y media. No digo nombres, pero creo que todos lo conocemos, que nos llegamos a hacer una hora o una hora y media de esa instalación. Y también tenemos entornos cerrados, en donde nosotros no podemos hacer una colaboración, no podemos meterle más a este, a esta parte que tú estás trabajando, no puedes colaborar en el desarrollo de todo eso, simplemente tú llegas, instalas, haces lo que necesitas hacer y no te deja hacer nada más en sí. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron hacer un framework donde fuera completamente abierto, que nosotros podemos entrar a las librerías de GitHub y podemos, por ejemplo, si vemos que tiene alguna falla, nosotros podemos corregirla. ¿Alguien ha colaborado en eso, en lo que es software colaborativo en GitHub? ¿Alguien ha hecho pull requests en algunos que no son sus proyectos, pero dijeron, ¿saben qué? Voy a entrar y les voy a ayudar un poco porque veo que tienen este problema. ¿Software libre, open source, nadie? ¿Tú? Bueno, este es el punto de este framework, que pueda ser abierta, que pueda ser conectada y sobre todo que pueda ser al instante, que no necesite instalación. Y bueno, todos ya los veo con cara de, ah, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Por qué me dices todo este rollo? Pero bueno, este framework, ¿cómo trabaja? Trabaja con una API que es la que conecta. Bueno, antes de llegar a esto, les pregunté que si con qué creían que estaba desarrollado esos ambientes. Me dijeron algunos que con C#, otros con Unity, y pues les voy a decir la respuesta. Está desarrollado en HTML. En HTML y JavaScript. JavaScript, React, lo que ustedes deseen utilizar, con lo que mejor se acomoden. Pero HTML solamente es como la puntita del iceberg de todo ese framework. Porque abajo ya se encuentra trabajando con 3.js, que es la que nos permite poder interactuar con todas estas escenas.
y por eso tenemos la API. Y como es completamente nuevo este framework, solamente algunos exploradores lo están soportando, que es como Firefox Nightly. ¿Alguien conoce Firefox Nightly? ¿No? Está Microsoft Edge, todos lo conocen. Está Chromium, lo han usado también. Está Chrome para Android, está Oculus Carmel, está Samsung Internet y está el Mobile Polyfill. Son los únicos. Entonces, con este framework nosotros podemos crear este tipo de ambientaciones donde nosotros creamos esta inmersión de la parte de 3D. ¿Ustedes creen que, ya les dije, bueno, es con HTML, ¿ustedes creen que es muy difícil hacerlo? Ya que les dije que es con HTML. ¿No? Bueno, en Unity también utilizamos cámaras, utilizamos luces y todo. Igual nosotros lo usamos aquí. Utilizamos lo que es configuración de luces, declarar, pasar el lienzo, controlar dimensiones, instalar, hacer instancia en renderizado, crear bucles y todo eso. ¿A alguien se le hace familiar todo eso? ¿Sí? ¿En qué? ¿Tú qué? Ajá. Y bueno, les voy a mostrar. Me voy a saltar un poquito. Aquí. Ok. Aquí tenemos un Hola Mundo. Aquí nosotros les voy a mostrar lo que es el cuerpo de una escena de un Hola Mundo. Y dicen, bueno, ¿cómo funciona este framework? Nosotros nada más lo mandamos llamar como un script. Si se fijan en la parte de arriba, se está mandando llamar este framework. ¿Sí? Ok. En la siguiente parte, todos manejamos etiquetas. Entonces, ¿alguien me puede decir qué me está marcando ahí? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Estilos. Está creando una transición. Bueno, en esta parte de un Hola Mundo, nos está diciendo que vamos a crear de primera instancia una escena. Está inicializando la etiqueta escena y en esta nosotros estamos mandando llamar lo que es una caja, un cilindro, una esfera y un plano, hay un cielo y ya. Y cada una tiene sus estilos, como mencionaron por allá. Cada una tiene su color, cada una tiene su posición y su rotación. Y eso es un Hola Mundo. Que si nosotros pasamos aquí, esto es un Hola Mundo que hizo Ada y que así es como se ve en la web. Aquí nosotros ya tenemos nuestro ambiente de realidad virtual y tenemos nuestro visor para cuando lo estemos pasando en nuestro celular se pueda pasar y lo podamos ver con lo que nosotros preferamos o tengamos a la mano, porque cada quien tiene diferentes. Entonces, aquí nada más es un letrero, le llaman Hola Mundo, pero si nosotros nos pasamos a... ¿Sí tengo internet? Ok. Ah, si nosotros nos pasamos acá, que es la página donde pueden encontrar los ejemplos. Les voy a mostrar el Hola Mundo que ahorita estaba escrito. Bueno, vamos a poner música de elevador de Sandbox en lo que inicia. Aquí está. ¿Dónde? Ok, aquí está. Aquí tenemos nuestro Hola Mundo de las líneas que mostré hace rato. Tenemos nuestro plano. Tenemos nuestro cilindro, tenemos nuestro cubo y tenemos nuestra esfera.
Y tenemos obviamente nuestro cielo, que es todo el color que se encuentra aquí. Y con esto ya tenemos nuestro ambiente. Fácil, ¿no? Yo creo que es una de las maneras más fáciles de empezar con la realidad virtual. Tal vez muchos no nos queremos meter a ese tema porque no entendemos la parte del diseño, no entendemos la parte, ni siquiera entendimos la parte del 3D, como yo. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Realidad virtual no. Pero obviamente, como les dije, HTML solamente es la punta del iceberg. Y aquí es donde, si ya queremos hacer una escena más compleja, como dar una funcionalidad de que sea, podamos tocar, podamos pintar, podamos dirigir algo, entonces ahí, aquí ya cada desarrollador puede tomar la librería que más guste y con todas estas librerías puede trabajar. ¿Quién ha trabajado en alguna de estas? ¿O con la mayoría? ¿Todos? Y podemos crear escenas como... ¿Dónde está? A ver, me voy a adelantar. Y podemos crear escenas como estas. Que aquí nosotros ya tenemos una escena donde ya usamos nuestro joystick para empezar a pintar. Tenemos nuestros colores y empezamos a pintar. Y entonces ya empezamos a interactuar con esta escena. Pero eso ya es haciéndolo con diferentes librerías. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, al igual que Unity, funciona como entidad componente. En sentido de entidad componente es que primero tenemos una entidad, la declaramos, y se va formando por todos los componentes que tiene cada una. En este caso, una entidad puede tener una geometría, puede tener material, tiene la exposición, la animación, el movimiento, los scripts, y bueno, acá mejor, que aquí es donde están todas, todos los componentes que pueden crear. ¿Y esos componentes de dónde salieron? No salieron de la primera versión, no. La comunidad como tal, si tú desarrolladora o yo desarrolladora decido meterme al repositorio de donde se encuentra el A-Frame, nosotros podemos crear estos componentes. Podemos crearlos y subirlos para que este framework vaya creciendo y podamos realizar más cosas con ellos. Por eso les decía que si alguien había colaborado anteriormente en este tipo de proyectos y si le interesa, también lo puede hacer con este. Porque aquí ya la comunidad está creciendo poco a poco. Es una comunidad completamente abierta donde todos subimos un poco de nuestro granito de arena y también subimos los ejemplos que se van formando. Entonces, igual el registro es muy fácil, se pueden hacer diferentes escenas. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir para convencerlas de que el framework es bonito? ¿O ya vieron que el framework es bonito como tal? ¿Sí les gustó? ¿Les gustó la parte de cómo se trabaja? Porque yo me puedo hablar aquí ahorita, puedo estar como 2 horas hablando y decirles y contándoles y todo, pero ahorita les platiqué prácticamente lo necesario en cuestión de que han pasado 20 minutos. Y en estos 20 minutos les platiqué como a grandes rasgos lo que es y cómo pueden iniciar cada quien. Entonces yo les pregunto a ustedes, en lugar de que ustedes me pregunten a mí, yo les pregunto a ustedes, ¿sí entrarían a colaborar con ellos? ¿Sí entrarían a colaborar en este framework para que creciera y las personas pudieran utilizar más componentes y pudieran crear otro tipo de escenas? Porque ahorita ya tenemos algunas escenas que es... Tenemos, hay juegos, hay un visualizador de datos, hay más juegos. Yo creo que todos utilizamos el VR para juegos, ¿no?
¿Nadie es gamer aquí? Hay también para aquellos que queremos ser DJs. Y tenemos para hacer cálculos. Y bueno, al final de cuentas, cada quien hace uso de él para las necesidades que tiene. Y esas necesidades, ahorita la Michelle, me parece, que pasó y dijo, bueno, yo lo creé porque tenía la necesidad de aprender. Yo creo que así es como se va formando todo este proyecto abierto, que es, si quieres aprender, estás aprendiendo y aparte estás colaborando y estás ayudando a que un framework crezca globalmente y que podamos quitarnos de esas partes donde tengamos que hacer instalaciones, donde tengamos que pagar por ello, donde tengamos que tengamos esa brecha del conocimiento que muchos cargamos y que en esta realmente no la estamos necesitando. Entonces, ¿qué les puedo decir? A-Frame, para mí, como desarrolladora web, les podría decir que es como la mejor experiencia que puede venir, aparte de que la hoja de estilo ya está evolucionando, ahorita tenemos ya CSS Grid, ¿no? Y ya después, como desarrolladora web, te quedas con la sensación, con la espinita así de ¿qué más sigue? ¿Qué más hay? Aparte de los nuevos diseños, aparte de las nuevas hojas de estilo, aparte de las rejillas, aparte, ¿qué más sigue? ¿Qué podemos hacer con esto? Y si ya tenemos esto, ¿qué podemos crear? Podemos crear mejores experiencias de usuario, más que nada, para que entren y visiten tus páginas y puedan quedarse ahí y puedan quedarse más tiempo que de 5 segundos a 10 segundos que normalmente lo hacen, porque hay muchas letras, porque hay muchos logos, porque no cargó o algo así. Entonces, como desarrolladora web, digo, para mí es increíble que haya llegado esto para hacer mejores experiencias. Y pues bueno, esta es... Bueno, aquí nada más ya tengo más ejemplos de lo que se está haciendo, que es como... Ahorita muchos de lo que están haciendo en las páginas web son los recorridos. Y aquí hay un ejemplo de esos que también con el A-Frame puedes hacer unos recorridos virtuales. E incluso se puede usar en la parte de educación. Porque si ustedes dicen, bueno, ¿para qué me va a servir? Ok, sí, una mejor experiencia, vamos a tener más bonita mi página, pero ¿qué? O sea, ¿qué más puedo hacer? Puedes hacer muchas cosas. Puedes usarla incluso hasta para tu trabajo y tenerlo ahí. Y aquí es donde ahorita actualmente la comunidad son 125 contribuidores, 5,000 interesados, 3,000 miembros en Slack, porque tenemos un Slack, y más de 100 proyectos destacados. Y que poco a poco ya va creciendo y que espero que después de este evento crezca más y algunas chicas se animen. Necesitamos que también México ponga su granito de arena en este framework. Y que ojalá se animen y si se animan puedan visitar las páginas. Si no quieren hacerlo conmigo, pueden visitar las páginas directamente, pueden inscribirse. Ustedes pueden trabajarlo por su cuenta. Ustedes pueden subir y hacer y deshacer. Y creo que eso es la mejor experiencia que puede darles este framework. Y que pueden aprender para todas aquellas personas que dicen, es que yo no sé programar. Yo no sé programar, no sé dibujar, no sé diseñar, no sé hacer muchas cosas, ¿no? Creo que ustedes como desarrolladoras lo ven muy sencillo. Para otras personas también puede ser sencillo si ustedes los van guiando poco a poco. Y que creo que esa es la mejor manera que también pueden iniciarlas. Así que, bueno, como último comentario, ¿les gustó? Como última pregunta, ¿les gustó? Bueno, eso es por mi parte, esa es mi presentación. Espero, en serio, se los vuelvo a decir, que colaboren. Yo creo que me voy a bajar de aquí y todavía les voy a decir, por favor, colaboren. Necesitamos más chicas colaborando. Entonces... pues espero verlas por ahí en los canales pronto para también quitar esa brecha de lenguaje, porque toda la información se encuentra en inglés. Entonces también se encuentra esa parte donde pueden contribuir
a hacer la localización del texto de inglés a español. Que yo me incluyo, fui una de las personas que también le está sufriendo con inglés y todo eso. Y la verdad, sí pesa, porque luego te quedas así con la duda de, es que está en inglés, no voy a aprender. No sé inglés y luego no sé programar, entonces ¿qué? ¿No? Ahora sí que ya te quedas así como en el limbo, ¿no? Y ya no haces nada. Entonces, si hay más gente apoyando para quitar esta brecha y que toda la información la podamos pasar a español, qué mejor, para que otras chicas que no saben inglés puedan también iniciar con este framework. Así que muchas gracias por haberme escuchado estos 20, 25 minutos. Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, ¿hay forma de tener información geoespacial en este entorno? ¿Hay forma de qué? ¿Tener información geoespacial? Ahí es una pregunta difícil. Sí la puedes tener, sí puedes trabajar con ella, pero es igual, es meterte, no quedarte en la puntita del iceberg, sino meterte más a fondo. Y si no está el componente, tú lo puedes crear. Si no existen los componentes necesarios para hacerlo, tú los puedes ir creando. Si tienen los conocimientos para hacerlo, los puedes ir creando y los puedes ir encapsulando dentro del framework, para que cuando tú jales de nuevo el framework, ya tengas tus componentes para hacer estas escenas y puedas crear el entorno que tú desees. ¿Esos componentes viven en dónde habitan? ¿Es todo en nube? Los componentes, todo el framework como tal está en GitHub. Entonces tú puedes hacer tus componentes, hay una guía para cómo los puedes crear. Ahí les mostré las librerías con las que puedes crearlos. Y ya nada más hacer el pull request para cuando subas tus cambios o quieras subir una nueva actualización de un componente nuevo, lo subas, te lo aprueben y quede dentro, lo encapsulen dentro del framework. Entonces cuando se haga esta actualización, ya tengas tu componente ahí nuevo creado. Por eso les preguntaba que si alguien había trabajado con temas de software libre, open source y todo eso, porque así es como funciona. Si no hay algo, tú lo puedes crear y lo puedes subir, que se apruebe, que vean que está bien tu código, que sí funciona y que puede quedar. Entonces, tú ya ayudaste a que creciera el programa, el framework o lo que hayas colaborado, y ya a un futuro lo puedan usar más personas o lo puedas usar para ti que lo estás necesitando en ese momento.